Chihuahua. Ahorita vamos a poner a nivel los rifles. Vamos a Creek, Colorado. Paramos aquí, todavía nos faltan como unas 11, 12 horas. Pero vamos muy contentos. Esta vez me tocó permiso para cazar allá. Y vamos a afinar ahorita los rifles y seguir el camino. Suerte allá. Y allá nos vamos a mirar con otros de la Laguna del Rey Coahuila. Puro paisa. ¿Qué? Pongo otro. El de la izquierda es el mío, ¿verdad? Vamos a ver los tiros. ¿Quieres tirar el otro? Sí. Bueno, todavía no es el día que empieza la cacería, pero ahorita de aquí del campamento estamos mirando. Estamos mirando un cerro. Ahí mismo, pero del lado de arriba. Ahí se miran. Están bastante lejos. Estamos mirando bastantes. ¿Cuántas manadas andan? ¿Tres? Tres manadas en este caso. Tenemos una manada como de, que son 20, 25, 30. Ahorita los estamos mirando desde aquí, desde el campamento. Oye, todo el montugote que se está acá arriba, otra de ver. Y con su nuevo, ¿sabes? Yo los miraba, pero no les miraba los cuadros. Hay un saludo para la gente de Arizona y de Laguna del Rey Coahuila. Aquí tenemos a José Luis, Jorge, Ramón. Y Ramón. De la pura Laguna del Rey. Están echando un vistazo a los venados ya, emocionados. Sí. Tenemos las casas de campaña. Ya queremos hasta tirarles. Tenemos otra casa de campaña, troca de José Luis. Pues este es nuestro campamento. Aquí pasamos ya la primera noche. Mañana empieza el día de cazar. Todavía estamos esperando a otros compañeros. Como 2 millas hacia allá es el área donde vamos a cazar. Ahorita los venados que estábamos mirando están acá atrás, pero me gusta esta área de este lado. Acá fue donde cazaron el año pasado los demás. Ahí están las orejas de oso, así se llama. Estamos mirando otra manada, a ver si le alcanza a agarrar el lente de la cámara. We'll be right back.
A otros compañeros que vienen llegando, es el Tad y el Elliot. Uno de ellos estuvo con nosotros el año pasado y hacia allá es donde acampamos el año pasado. Aquí van llegando otros compañeros. Nuevos amigos, nuevos compañeros. La película. Sí, este el Goyo. Qué bueno. José, pero digo Goyo. Y cuando destornó la nariz, Jesús. Aquí los amigos andan poniendo una hamaca. Pero creo que ya andan un poco tomado. Yo no, vato, yo no me he tomado ni una. Finally, 3 hours before, I mean after. Después de 3 horas, but after 3 hours, try it. You got it to your left. Sí. Te necesita un poquito más para arriba. 4 de la mañana, vamos a empezar a caminar. Vamos a caminar como una milla, 2 millas, no sé, más. A ver cómo nos va. Suerte. Aquí tenemos otros compañeros. ¿Están listos? Oh, andamos más o menos alistándonos. Sí. Alistándonos ya casi ready. Un breakfast. Vamos. ¿Ya listo, primo? ¿Listo, primo? Cuidado, está resbaloso, No te caes. Vamos caminando, son las 5 de la mañana. Estamos escuchando muchos elk. ¿Se cansaron? No, no, venimos bien. ¿Cómo viene? Bien. ¿Qué hora? ¿Todo bien? Sí.
Miramos puras venadas, venados chicos que no podemos cazar. Aquí estoy donde tumbé un venado, pero aquí enfrentito de mí están como unas 7 venadas y anda un venado, un spiky. Y casualmente aquí estoy hablando con el primo. Sí, aquí están primo enfrente de mí. Enfrentito de mí. Anda un spiky ahí. No, si le digo que ahorita bajó uno bien chingón por aquí mismo, donde están estas venadas. Bajó uno grande, con unas venadas. Bueno, pues aquí está mi venado. Es un trofeo, no muy grande, pero para mí es suficiente. Este se lo dedico a una persona que me enseñó el gusto por la cacería. No es de mi familia, no es mi padre, es un amigo. Se llama Jorge. Él me enseñó a cazar. Nunca se lo digo, siempre lo bromeo, le digo que yo solo aprendí todo. Este va por él. A mi amigo Shilo también, que nos invitó aquí a Colorado, Cray Colorado. Muchas gracias, primo. Aquí está, cero mermas, como dijo usted. Ahí anduvimos mermando un poquito, pero que no sabía qué rollo con las puntas, pero aquí está. Voy a empezarlo a pelar, porque hay demasiada mosca. Y ahí está, Jorge. Es para ti, te lo dedico. Bueno, pues ya partí el venado. Se desperdició mucha carne porque hay una mosca que nos los echa a perder. Lo que hice, lo eché en bolsas, que son especiales para la mosca, pero cuando lo estaba destazando, las moscas parecían abejas. Lo que hice ahorita, lo que voy a hacer ahorita, es llevarme la cabeza y esta carne que les metí en unas bolsas especiales, como les decía, lo voy a colgar aquí en este árbol, así como esta. Voy a echar un viaje al campamento que está como a 3 millas y media. Tengo que caminar bastante. Ahorita son las 12 de la tarde. El venado lo maté más o menos como a las 8. Entonces lo que voy a hacer es caminar, caminar y caminar. Y mañana regreso por esto. Yo me vine solo para acá. Mis compañeros se quedaron un poco más abajo. No sé si hayan matado. Parece ser que ya mató a uno. Suerte que me hayan matado todos. Vamos a caminar hacia abajo. Como les decía en otros videos, estoy dejando marcas, listones, donde dejé la carne ahorita para regresar por ella mañana. Ahorita voy de bajada. Dejamos esos listones para no perdernos. Está uno. Más hacia allá está otro. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Bueno, pues por allá está otro. No sé dónde. Así es como marco el terreno para buscar mañana la carne, bajarla. Ando súper cansado. Traigo la cabeza del venado. Traigo los lomos en la mochila. Traigo el rifle. Traigo el además en la mochila. Pero ahí voy.
estábamos platicando aquí en la vereda y miramos un macho grande. Aquí le va a tirar el camarada este. Está parado, pero está entre los palos. No puede caminar otra vez. Ahí está. Dale, cuate. Tírale, cuate. Camaradas, ya no la estaban platicando y nos salió un macho. Aquí están los. Quiero agradecer mucho a los anfitriones, José Luis Limas, Ramón Limas, muchas gracias, me recibieron muy bien, muy atentos. Quiero agradecer a la gente que me apoyó también para que se hiciera realidad este proyecto de cacería. A Chilo, muchas gracias, primo, por su apoyo. Hace 15 días estuve aquí dándole lata, muchas gracias también a su esposa, se portaron muy bien. Toda la gente que me apoyó con esto, me divertí bastante. Estamos ahorita en Creek, Colorado, a 11.000 pies de altura. Maravilloso lugar, muy bonito, demasiados animales. Muy contento por todo, contento con mi equipo, muy muy contento. Nos vemos el siguiente año.